que definitivamente ese equipo de abogados que tiene los juegos pesados, que tiene los juegos pesados y que yo sé que no se van a vender, porque a donde está un Jorge Luis Polanco y donde está un José Luis Tavera, miren, se lo aseguro, el que metió la mano, el que metió y se cogió, ustedes verán que ahí va a haber recuperación de dinero que le han robado a esta gente. Y ojalá eso se extienda. Ojalá no se quede solamente en los 8 años de Danilo Medina. Ojalá se extienda a los diferentes gobiernos. Porque aquí en todos los gobiernos, en el del PRD, en el de Balaguer, en los gobiernos de Balaguer, en los gobiernos de Leonel Fernández, aquí hay gente que no pueden justificar la tanta riqueza que tienen. Eso escríbalo usted. Y esos crímenes ya no prescriben. De usted haberse robado una fortuna, exhibirla como le exhiben estos tipos. Y entonces que usted quede. No, no, yo creo que esos abogados que le dieron esos poderes y que van a nombrar otros, que van a nombrar otros abogados, yo creo que hay que darle todo el apoyo. La ciudadanía tiene que movilizarse dándole el apoyo a esos abogados, porque la verdad es, señores, que por primera vez se va a lograr algo. Y después de esta llamada le voy a decir, buena tarde. Hola. Buena. Hola. Adelante. ¿Cómo? Sí. Hola. Sáquelo, sáquelo. Sáquelo. Miren, señores, entonces, ustedes saben que lo importante de eso, que por primera vez se está hablando de quitarle lo que se han robado a esa gente, porque antes de que, vamos a darle paso a esta llamada, buenas noches. Buena. Sí, buena, un placer. Oye, muerto, la gente del público también, que me tengo ahí también. Pues yo no estoy entendiendo. ¿Qué es lo que dice, men? Hable más claro, que no se está entendiendo nada. Hable más claro y más va al paso. Sáquelo, sáquelo, que eso no se está entendiendo nada. No vamos a coger llamada ahora, porque tenemos problemas con la llamada. Miren, entonces, yo digo que esto es trascendente por lo siguiente. Porque aquí las pocas veces que algún corrupto ha caído preso, no se ha hablado de confiscación de bienes. Aquí hay gente que dice, no, pero yo por tantos millones hago 5 años preso. Si lo voy a tener cuando salga. No, pero cuando a usted lo meten preso y le quitan y recuperan, y más ahora que este país va a entrar y va a profundizar su crisis económica, y que el gobierno tiene que estar cogiendo prestado porque lo que recauda no le da para cumplir los compromisos. Yo creo que es de prioridad a uno recuperar todo ese dinero que este grupo de políticos ladrones, que es muchos años robando. Aquí se está robando casi desde la fundación de la República. Buenaventura Báez, Pedro Santana, Ulicero Lili, Trujillo, el Consejo de Estado, el Triunvirato, Balaguer, todos los gobiernos que hemos tenido del PRD, de Leonel Fernández, de Danilo Medina, y lo que puedan haber de este gobierno también, lo que puedan haber de este gobierno. Si todo ese dinero de la corrupción se recupera, señores, este país, la gente viviría como rey, como príncipe. ¿Por qué tanto el dinero que se han robado? Es tanto y tanto el dinero que se han robado, que daría para que todos los dominicanos viviésemos de manera confortable, viviésemos decente.
Entonces yo creo que ojalá, y si esta gente recibe el apoyo de la ciudadanía, que el pueblo se movilice reclamando devolución de los robados, como se ha hecho en esos países. Mire, El Salvador condenaron al expresidente Tony Saca a pagar 260 millones de dólares, más los otros que están presos. Entonces, El Salvador está no solo metiendo presos, sino que está recuperando los robados. Y yo creo que eso, es lo que tenemos que hacer aquí, a través de tantos años que ha habido tanta impunidad y tanta gente que se ha burlado de este pueblo. Y saber uno que hoy aquí faltan aparatos de salud, aquí faltan muchas cosas para la salud, para la educación de este pueblo, y gente exhibiendo toda esa riqueza. Yo creo que si se le dé el apoyo a estos abogados que fueron y que porque se van a constituir diferentes equipos de abogados, que ya dije, el coordinador va a ser el abogado destacado de Santiago, Jorge Luis Polanco, que ya ustedes saben, le ganó a Vincho Castillo. Le ganó a Vincho Castillo, que no es pajecoco. Y cada vez que ha tenido una oportunidad, Jorge Luis Polanco ha demostrado que es un abogado fuera de serie. De modo que vamos a darle seguimiento a estas designaciones de estos abogados y los que van a venir, igual que a José Luis Taveras, prestante abogado y hombre con firmeza y con un discurso anticorrupción, que sé que no le vas a fallar a este país y a esta sociedad. Y eso no tiene precedente. Aquí nunca se había hablado de recuperación de los robados. Por eso la importancia de esto. Vámonos a la pausa y venimos con la parte final de estos 60 minutos con Omar. Adelante, señor director.